dejaron en cero. Él empezó otra vez de cero. No tenía instrumentos, no tenía camioneta, no tenía nada. Eso es su trabajo de 15 años. Se lo había llevado un hijo de su pinflo y así nada más porque sí. Entonces creo que 15 años de trabajo y todo lo que tú hiciste, pues es triste, ¿no? Que según alguien que era tu amigo, te da baje con todo y lo desaparece. Lo que pasa es que en esos 15 años, pues hubo altibajos, ¿no? Sí. Hubo momentos en que iban bien las cosas y hubo... En que, bueno, como en todas las bandas pasa, ¿no? Sí. ¿Tú llegaste a vivir todo el tiempo de la música? Sí. O sea, sí te pudiste dedicar 100% sí, a ello. Sí, me dedicaba totalmente. Okay. Totalmente. Pues cuando llegas a nicotina, no sucede lo mismo, me imagino. No, en un principio no, porque fue como un resurgimiento otra vez y volver a empezar. Y me di cuenta de que otra vez tenía que volver a empezar. Y tal vez el trabajo que se había hecho antes, tal vez... estaba inconcluso. ¿Por qué? Porque no se formó, no hubo réplica. Sin embargo, en ese tiempo conocía mucha gente, conocía muchos aficionados que quisieron hacerlo, pero no se decidieron como ahora en esta época se han decidido a hacer sus bandas. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando iniciamos Nicotina otra vez, volvimos a las calles, volvimos a meter el rockabilly al rock, porque ya no estaba dentro del rock, y la palabra rockabilly pues se había olvidado, que en un principio los DFs, los defectuosos, enarbolaron, sí metieron así y sí lo hicieron sonar, pero ya te digo, se había hecho a un lado y otra vez volvimos a meter la palabra rockabilly donde en el rock no lo conocían. Íbamos a los lugares y decían, ¿qué es rockabilly? Mira. ¿Qué es rockabilly? Bueno, pues se oye chido, pues pásenle, vamos a armar una tocada. Y así fue como cuando pasó Nicotina, pues no conozco Nicotina, pero pues va, órale, rockabilly, pues no. Y también para ese tiempo estaba muy de moda lo que era, bueno, estaba sonando mucho el surf y el garage. Uh-huh. Entonces, los primeros lugares que fuimos a tocar puertas, porque como dice Mario, empezamos de ceros todos. Yo era muy nuevo también para ese tiempo, pero creo que empezamos de ceros, pero empezamos muy rápido, porque nos desarrollamos muy rápido en cuestión musical y creo que también nos compaginamos, porque crecimos muy rápido, hicimos canciones, nos volvimos a formar, yo creo que en un lapso de 6 meses, ya teníamos canciones, ya teníamos ¿En la banda desde que empezó? Yo estoy de la banda desde que empezó, yo estoy de la banda desde el 2000, del 99, desde el 2000 estoy. Y pues yo toco el contrabajo y de ahí pues bueno, yo empecé ahí a tocar y... No mames, ¿cómo lo aguantabas? ¿O siempre estuviste de ese tamaño? Sí, pues bueno, bajé un poquito, estaba un poco más de perrito, pero ahora pues ya lo he agarrado y todo eso, ¿no? Pero sí, desde el 99 empezamos, pero las únicas donde nos podían dar chance eran las tocadas surf y garage.